en el tiempo que ya tienen aquí viviendo en Ensenada. Le voy a pedir que se presente, ya nos conocemos, pero por favor, preséntate. Melchor Campoy Moreno, de la Unión de Pescadores. El caballero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Raúl Celaya y yo soy tipo administrativo. Estoy apoyando aquí con la parte administrativa. De acuerdo. Gracias. ¿El caballero? José Ramón Salazar Valenzuela. Ajá. Miembro de la Unión de Pescadores. Excelente. Oye, Melchor, estuve yo el día de ayer durante la mañana con relación a la manifestación y el cierre del puerto en el Sausal de Rodríguez, que pertenece al municipio de Ensenada, en esta manifestación y exigencia de la solución para el otorgamiento de permisos, y de igual manera con un tema que tiene que ver con los pasavantes, creo que algo así me comentaste. Hay una reunión, se llevó a cabo una reunión. ¿Qué pasó después de que les hice la entrevista? De antemano, gracias. Pues Jorge, como ayer te comentamos, que traemos los tres temas, con la administración y con capitanía y los problemas con pesca, ¿no? De los permisos. Ahorita ya tuvo muy, muy buena apertura, buen diálogo, se portó muy a la altura el director de la Administración Portuaria Integral, estuvo también el capitán de puerto, los dos estuvieron. La verdad que nos fue bien, sentimos que fue un buen diálogo, les planteamos nuestras inquietudes que traemos de los problemas. Vamos a irlos deshogando a poco para, vamos a hacer equipo para que esto se vaya a la Ciudad de México. Hay muy buena disposición, quedamos sorprendidos, ¿verdad? La verdad, pues a veces no quisiéramos hacer lo que hicimos ayer, pero a veces la presión de los pescadores, la desesperación de tantos años de que esto no se logre, pues ya vimos, la verdad, un cambio completamente diferente, una buena disposición del director de la administración portuaria. Entonces vamos a trabajar con eso, Jorge, con los problemas del acceso al puerto, de los cobros de los barcos, también se tocó ese tema, y también sobre lo del capitán de puerto, sobre los pasavantes de los aprendices, y también tuvieron muy buena disposición para, ya ves que están mandando a los pescadores a Tijuana, van a ver para que eso se resuelva aquí, los exámenes médicos para regularizar sus documentos. Esa es la parte en la que yo no entiendo la burocracia y los procedimientos. Estamos en Ensenada, un puerto. Sabemos que Tijuana pues también tiene, está en la costa del Pacífico, y pues allá no se desarrolla ninguna actividad pesquera. Y luego, digo, te lo estoy comentando yo en lo personal, pero me llama la atención eso, y qué bueno que se puso sobre la mesa ese tema. Continúa. Mira, Jorge, pues eso fue lo que les planteamos, y entonces pues desgraciadamente ellos son responsables de sus oficinas y no está en sus facultades. Correcto. Pero van a resolverlo por otros motivos administrativos. No correcto. Sé, no sé cuáles sean, pero, sí. Pero el asunto es de que ya lo van a ver para que se haga aquí. Correcto. Y eso nos dio por nos ese dio lado gusto. Es una buena respuesta. Nos dio gusto que el director pues se puso en ese buen plan de que eso ya se arregle. Le comentamos de los pasavantes que son para aprendices, pues para la nueva... Sí. Para la vocación pesquera, pues para las nuevas generaciones. Entonces, se le va a dar para adelante todo esto. Quedamos ya luego de hacer un buen documento entre ambas partes, afectados y la administración portuaria, y irnos a México a que le demos carpetazo ya por fin a eso. La cuestión de la comisión de pesca, el sentir y los resultados donde han sido afectados económicamente a un sector de la población, como lo decían ayer, el sector primario que es la pesca, consideran que no será patear el bote, y lo digo muy así, de esta manera, porque pareciera que cuántas reuniones más, cuántos exposición de problemáticas se tiene que dar para que se llegue a una solución. ¿Cómo lo consideras tú? Te escucho contento en que hubo una apertura y un diálogo por parte de la autoridad correspondiente, que es la API y la Capitanía de Puerto, pero ¿no será más de lo mismo? No quiero ser negativo ni pesimista, pero yo creo que aquí es, de entrada te pregunto, de entrada, ¿qué solución están dando? O simplemente es escucharlos y vamos a ver. Mira, perdón, pero ya sabes que soy muy directo. No, pero está muy bien tu expresión, Jorge. Ya estamos tratando con otras gentes. Esa es la confianza. Así es.
que nos aspira a nosotros, ¿no? Correcto. Que vemos un gobierno diferente, que el presidente de la República, de alguna manera, él trabaja y trabaja para que este país camine. Entonces, yo sentí eso, que el capitán de puerto y el director de la administración portuaria los miré muy en el papel del presidente de la República. No creo yo que ellos... Ya tienes tiempo tú tratando funcionarios y yo creo que ya ya ha tocado ver cómo entran, cómo salen, pero que al final... Sí, es muy diferente a los que tratamos antes. Ahí ese punto quería llegar. Completamente diferente. Correcto. Así lo sentimos, ¿no? Correcto. Esperemos que no falle, todo puede fallar, ¿no? Sí. Pero vemos esa buena disposición, ¿no? Y eso nos gustó, incluso ahí se rodeó de toda la gente que estaban involucradas en los temas y se vio buena participación, que nunca la habíamos visto con otros directores. Es lo que podemos destacar. Entonces eso nos da confianza, ¿no? Correcto. Esperemos que no falle, ¿no? Correcto. ¿Ya? Porque no pone y no dispone. Tenemos que ser positivos. En cuanto a los permisos de pesca, Jorge, mira, tenemos que, ojalá que de alguna manera nos ayuden a tener una cita con el presidente de la República, porque repito un poco lo mismo, que ese hombre trabaja y trabaja para enderezar el país, que participemos, que informemos, que denunciemos, que apuchemos el elefante entre todos, y ya va medio sexenio y nos preocupa. Entonces tiene que ver el presidente la gente que realmente tenemos un comisionado completamente que está traicionando. Es un nefasto, de acuerdo a los resultados, es un nefasto. Completamente. Mira, todos somos humanos y todos nos equivocamos. Correcto. Pero él ya tiene mucha información, cómo están las cosas, y él sentimos que no está con lo social. No sé qué le pasará, pero no está con lo social. ¿Consideras que se vendió o que es un corrupto por la manera en que no les ha dado solución, a pesar de que ya hay un ordenamiento de atención por ustedes? Sí, mira. Eso lo comento no, yo. No puede ser posible que el gobernador de alguna manera nos ayudó a sacar un decreto porque él no resuelve. Claro. Incluso tuvimos las reuniones con él. O sea, que ya no nomás nos traicionó a nosotros, traicionó al gobierno del estado, a Baja California, porque hoy una presencia del gobernador, pues no le pudo resolver para que él nos resolviera a nosotros aquí en el estado. Correcto. Entonces, ¿qué sentimos? Que este muchacho, yo creo que ya le llegaron, no sé a qué le llegarían, porque si queremos hablar de una pesca sustentable, ¿verdad? De un esfuerzo pesquero que lo cuidemos. Pues ya le dimos la información, entonces no está ayudando al presidente, entonces está apoyando a los que están ricos, que se sigan haciendo ricos. Oye, la pregunta, ¿qué se dedicaba antes de estar en este puesto? ¿Sí sabrá de...? Sí sé algo de eso, y mira, digo porque con todo respeto, pero por ahí supe que era el que le cargaba con el maletín a la de Guevara, ¿verdad? El velocista. Sí, es lo que supe, ¿no? Yo no dudo de su, a lo mejor tiene capacidad, pero lo que no entendemos es que si le estás informando la situación, los que estamos, el pueblo, porque somos pueblo, sí, y no lo hace, y se está, lo que a mí me llamó la atención es que nomás le gusta como tomarse fotos, como fantoche, como diciendo, mira cómo estoy trabajando, ¿no? Anda en Topolobampo, pero se toma una foto. Es un simulador. Es un simulador. Como muchos que hay en el gobierno. Es un simulador completamente el comisionado Octavio Falafox. Y delante de él se lo puedo decir y tengo con qué demostrarle, porque hay información bien sustentable para que él ya hubiera tomado cartas en el asunto. No contesta nada, nos da teléfono de los achichincles te dicen que están en eso, y ya llevamos pues más de 3 meses. ¿Verdad? Desde aquella ocasión que estuvimos allá. Nos motivamos porque el señor llegó a Tijuana allá, llegó ahí parándose el cuello que venía en un Uber, dijimos, bueno, pues qué bueno que está por la parte social, pero no, es un simulador porque el presidente tiene que saberlo, porque claro, pues no tiene gente que le ayudan, pues. Claro. Cuando, que imagínate que les quite un pelo de un gato a los corrales, que son más de 3,000 toneladas, donde ya le dimos informes de que otros años también pescan más que esa tarifa, y nosotros representamos un 2% de esa producción. No son competencia, vaya. No es competencia, y no nos arregla, es una pesca con anzuelo, hazme el favor. Entonces, ¿qué lo frena él? Si él es pueblo también, ¿y qué hace? Que al rato 2 años ya va a andar como nosotros.
Correcto. Y el presidente lo está poniendo ahí para que arregle las causas sociales. ¿Qué es lo que menos hace? Y es lo que menos hace, pues entonces, pues queremos una cita con el presidente de la República, y no, para informarle eso, y con una corrupción tremenda. Ah, okay, ok, así es. Pues gracias, si me lo permite, entonces, van avanzando, va a avanzar, ya viste, sí, tú, sí. Sintieron cuando ustedes... Menos, cuando menos el punto de capitanía y la API, y de la API, estamos avanzando. Correcto. ¿Verdad? Por ser la primera vez, lo vemos bien, bien nosotros, ¿verdad? Así es, si me permites aquí preguntar. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo te sientes, hablo de tú con respeto, de ver esta problemática y de esta reunión? Mira, yo me siento contento, satisfecho con la plática que tuvimos con los funcionarios. Sí. Y notamos la disposición de ellos para darle solución a esto. Correcto. A lo mejor no del momento, no tienen las facultades de momento, pero sí nos dimos cuenta que nos quieren ayudar y estamos agradecidos con ellos por esa atención que nos dieron el día de hoy. Así es, gracias. Si me lo permites, Melchor, sí, igual, bueno, de nueva cuenta tu nombre. Raúl Zelaya. Raúl Zelaya, pues esto que está pasando, el que se tenga que llegar a una medida, el de cerrar un puerto, tenemos dos en Baja California, que es el del Sausal y de Ensenada, de persistir, de seguir, de que sean oídos sordos. Ahorita hubo una recepción de dos funcionarios, el del API y el de Capitanía de Puerto. Pero el principal, que es el comisionado de pesca, no está atendiendo. Le decía yo ayer a Melchor, van a subir de tono, esperemos que no sea así, porque como lo dice él, son unas solicitudes que no representan una competencia desleal para los que están establecidos y que ya tienen su asignación de cuotas de captura de atún. ¿Cuál es para ti tu visión de este problema a futuro? Yo creo que no corresponde tanto a subir de tono, sino a manejarlo a través de las instancias correctas. ¿De quién depende esto? Que esto, no suba de tono. No, ahorita vimos una buena disposición. Ajá. No es necesario subir tonos. Sí. Vimos muy buena disposición, tanto del director general de la API, ajá, como también de Capitanía de Puerto. Incluso se hablaron de ciertos proyectos que ya estaban sobre la mesa y los cuales también van de acuerdo a lo que estamos solicitando, ¿no? Que es más los espacios en el muelle también. Así es. De la misma manera también se habló de que si todo va de acuerdo a la ley y conforme a la ley se estableció toda la plática que hicimos y resultó muy positiva. También se vio la posibilidad de que si hay algún factor, algo en la ley que pudiéramos mejorar, también poder llevar esa propuesta de ley. Esa parte también le corresponde para la modificación de las leyes a los diputados federales, los que les corresponden a Baja California, que ahorita le voy a hacer la pregunta a Melchor. Es importante esa parte, que también los diputados se metan a los temas de la problemática de la sociedad, ¿no crees? Sí, es muy importante, porque se beneficiarían las familias, se beneficiaría toda una economía que fluye a partir de esto. No solamente el impacto es social a través de las familias directamente beneficiadas, sino también por el turismo. Correcto. Y pues por la tradición, porque pues Ensenada se hizo primeramente pues de la pesca y de la pesca artesanal. Así entonces es. La importancia que tiene eso es la estructura de Ensenada, es el ADN de Ensenada, es el motor. Muy, muy atinado, sí, tu comentario. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Concluyo la entrevista. Le decía a tu compañero, el tema de los diputados federales a veces están de adorno. Acaba de entrar la legislatura. De uno no te voy a comentar porque prácticamente sé que es una persona que no resuelve. Pero hay unos que entraron nuevos en esta 64ª legislatura. ¿Cómo consideras tú que vaya a haber un acercamiento? ¿Se van a acercar? ¿Los van a decir que le ayuden en las modificaciones de ley? Mira, Jorge, la verdad que me quedo sin palabras, porque tienen años cuando van los candidatos, tenemos senadores, tenemos diputados. Yo no sé, a lo mejor conocen el muelle, pues no sé en dónde, pero nunca se han abocado a los problemas sociales de los pescadores, que la pesca es un sector muy importante. Bien lo dijo tu compañero primario, ahorita. Primario, prioridad alimenticia. Sí. Que va junto con el turismo, hay derrama económica. Y nunca tienen esa delicadez de algún diputado federal, un senador. Hay puro aventar rollitos en los grupos.
¿verdad? Ajá. Nomás como para... También, puro choro mareador. Puro choro mareador. Pero no, nadie agarra la bandera del problema social que existe. Son diputados que los que van llegando no les gusta salir de su zona de confort. Son personas que estuvieron de candidato, fueron a pedir el voto y luego ya le puedes mover su tapete de su status quo. Que eso es la política en cuanto a los diputados y senadores que tenemos en Baja California. Pues yo creo que sí, porque la verdad ellos se dan cuenta, ahorita hay mucha información en las redes y saben bien de los temas y no sacan la cabeza. O sea que nosotros, ¿qué les vamos a decir? Nada, al contrario, nos vamos a sentir agradecidos. A ver, platíquenos cómo está el problema. Se supone que son los representantes de ti, de tus compañeros, de mí, y pues simple y sencillamente... No, son fantoches nomás, allá hablan allá. Yo también he hablado en la Cámara de Diputados, pero eso, puros rollos. Ajá. Pero no agarran el tema de fondo para que se resuelva, pues, porque correcto, las familias vivan bien. Claro. Pues. Y es de criterios, es de... No, sentido no común, ¿no? Sentido común, ni siquiera es de... Hay cosas que sí se requiere de leyes, de reglamentos. Sí. Pero la mayoría son de criterios, ¿no? Y no lo hacen. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Mira, nosotros ahorita vamos a organizar. Y queremos que ahí nos ayuden los medios de comunicación a conseguirnos una reunión con el presidente de la República, ¿verdad? Una comisión. Está muy indignada la gente. De alguna manera tenemos que resolver el problema de pesca. Y vemos que está atorado por una persona que es un caprichudo que no quiere resolver porque no quiere, pues, ¿verdad? Él dice que viene de familias humildes y es pura mentira. Si viniera de familias humildes ya no hubiera resuelto. Es un mentiroso. Ya la historia de él ya sabemos, ¿no? O sea, porque yo soy de Sonora y él también es de Sonora, yo tengo muchos años aquí, entonces claro, conozco muchos amigos de él, claro, y es una vergüenza. A veces te alegras porque dices, ah, mira qué bueno que es un paisano. No, dices tú qué bueno, no, hombre, nos fue como en feria, está totalmente... Hay una estela de su mala actuación como servidor público. Una tristeza bien fea, una tristeza porque... En manos de quién estamos en ocasiones, ¿no? No, pues hablamos para allá, para su tierra, ¿no? Puras decepciones, ¿verdad? Y nosotros nos motivamos queriendo hablarles a gentes que lo conocían para correcto, ver si por medio de ahí, ahora pues échale. Sería importante recomendar ópticas para regalar lentes para quienes toman la decisión de elegir funcionarios, ¿no? Pues sí, que vean bien. Sí, lo que pasa que siempre hemos mantenido nosotros que el presidente de la República pues está trabajando muy duro, la verdad, se lo reconocemos, y estamos con la cuarta transformación. Nosotros lo que no estamos es con la gente de abajo que no hace su tarea, como ese muchacho, sí, que se le dio la oportunidad, hombre, para que arregle las causas sociales, ¿verdad? Y no lo hace. Correcto. Entonces, ¿para qué está? Así es. Pues mejor que renuncie. Les quiero yo agradecer a los tres la oportunidad de darle seguimiento a este tema, que no es de ahorita, que ya lo traemos de hace tiempo. Y vamos a estar al pendiente de cada reunión que tengan. Ok, gracias. Gracias, Melchor. Gracias también a usted. Gracias. Y pues ahí lo tienen. Gracias. Okay, gracias. Desde aquí, desde la parte exterior de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, ya lo escuchó usted, dándole seguimiento a ese tema. Y qué bueno que las palabras de los mismos pescadores, el trato que tuvieron por parte de los que están al frente de la API y de la cuestión de pesca de puerto, de la Capitanía de Puerto, perdón, hubo una buena respuesta. Para CNR Canal 73 y Lánzate, Jorge Díaz.